Buenos días, mis preciosuras, ¿cómo estáis? Bueno, pues ya es sábado, sí, hoy es, me parece que es 7, no, 7, 8, 8 me parece que soy. Y nada, empezamos un nuevo vlog. Empezamos un nuevo vlog, preciosuras, es sábado, está medio nublado. Yo me he arreglado, ¿veis que me he arreglado un poquito? Me he pintado, me he lavado mi pelo, no me lo he dejado así suelto, medio rizadito. Este es como en mi rizo. Mi rizo es así. Ni rizo ni liso. Así, si me lo trabajo bastante con espuma y eso, me queda todavía más rizado. Pero bueno, me lo he dejado así, tal cual. Y me engancha unas horquillitas aquí. Digo, bueno, pues hoy me lo voy a dejar así. Y nada, preciosura, nos vamos a comer a casa de mi hijo, que nos invitó ya el otro día, el día de Reyes, nos invitó. Nos lo dijo el día 5, pero como yo estaba como estaba, que no me encontraba nada bien, yo le dije, yo no sé al día siguiente cómo voy a estar. Si voy a estar bien, si voy a estar mal, no sé cómo voy a estar. Me levanté mejor y al final mi marido y yo nos fuimos a comer fuera, porque como ya no habíamos quedado, yo le dije, si quieres vamos otro día, dime tú el día. Entonces nos dijo si nos iba bien hoy. Y le dije sí, digo, vale. Pues entonces nada, preciosuras, que nos vamos a comer a casa de mi hijo. Mi hija se marchó ya ayer. Se marchó ya ayer a Tarragona. Tiene muchísimos exámenes, entonces necesita estudiar, estar relajada y estudiar, 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 porque ahora le vienen semanas duras de exámenes. Y se marchó ayer, ¿vale? Que ayer fue viernes, que ayer nos grabé yo. Y nada, y ayer que estuve haciendo, pues nada, de limpieza, estuve organizando, limpiando, quité el árbol, bueno, pues todo eso. Todos los adornos navideños que los tengo metido ahí, el árbol lo tiramos, lo vamos a tirar a la basura. Ya no, ese árbol no. El año que viene, mi hija le decía yo, el año que viene compramos un árbol. Bueno, este año, a final de año, compramos un árbol. Digo, ¿lo compro blanco? Dice, sí, blanco, blanco. Digo, ¿y qué decoración lo ponemos? Dice, en rosa, en rosa. Digo, bueno, pues lo compramos las decoraciones en rosa y lo ponemos en rosa. Y nada, preciosuras, pues eso, que eso es lo que vamos a hacer hoy. Voy a ir al Mercadona, voy a ir al Mercadona, que quiero comprar unas cositas. Y nada, y ya os voy grabando. Cuando vengamos de allí y todo eso, todavía no nos vamos, pero bueno, porque hemos quedado a 1:30, todavía queda rato, pero quiero llevarles un detallito de postre y vamos al Mercadona a comprar algo. Y nada, preciosuras, pues eso, que espero que estéis bien, que empecemos la rutina con muchas ganas y mucha energía y con muchas ganas, eso. Y nada, y empezamos un nuevo vlog, ya lo sabéis, aquí estamos de nuevo con más cositas, a ver qué nos depara el día de hoy, así de contando. Y eso, que ya me he pintado, ya me he arreglado y ahora me voy a vestir y nada, y luego seguimos. Si compro alguna cosita o algo, quería ir al Aldi, porque quise ir un día al Aldi, pero fue un sábado y al final no fuimos. Pero quiero ir al Aldi, entonces a lo mejor si compro alguna cosita o eso, de vez en cuando me gusta ir. Han abierto aquí uno cerca donde yo vivo, bueno, cerca, cerca en coche, cerca estará 10 minutos, pero andando no. Y digo, pues vamos a ver, cuando volvamos, a ver si nos acercamos y vamos a mirar a ver lo que hay. Bueno, preciosuras, pues nada, os dejo, me voy a acabar de arreglar y luego ya continuamos, ¿eh? Ya continuamos con más cositas. Preciosuras, acabo de llegar tardísimo, las 10, son las 10. Fuimos esta mañana a comprar al Mercadona y hemos colocado la compra y eso ahora, bueno, eran cosas que no se ponían malas. Y ya acabamos de llegar de la casa de mi hijo. Bueno, mañana quiero hacer pollo. Entonces, quiero hacer pollito. A ver si lo encuentro, que tiene por aquí. Y tengo alitas y así las termino. Las voy a poner para descongelar para mañana. Lo voy a poner aquí en este plato. Voy a quiero hacer pollo, pero quiero que sea pollo. Pongo el ají al horno. Y entonces digo, pues mira, lo pongo aquí, así toda la noche. O si antes de dormir yo, pues ha descongelado.
Y entonces comemos eso. Ya gasto todo este pollo que tengo aquí. Y luego lo que hago son unas patatitas al horno y divinamente, preciosuras, divinamente. Pues lo dejo aquí y luego lo meteré en una bandeja, lo aliño con ajo, especia, bueno, ya sabéis todo eso que yo le pongo. Y ya está, y eso es lo que lo ves. El pollito, guay. Pues nada, yo me voy a ir a bañar ahora, me voy a ir a bañar. Y he comprado en el Mercadona dos mantecas al final. Había, en mi Mercadona había de todo, había aceites, había... Me parece que también hay gel. Bueno, pues había geles, había crema de mano. Un momentito, espera, preciosuras, que me he ido a bañar. Que os estaba diciendo que en el Mercadona mío sí que hay los, sabéis, la gama que ha salido de edición limitada, que es como de otoño, ¿no? Y ha salido pues crema corporal, ha salido aceite corporal, perfume, crema de mano, no sé si gel de cuerpo también, bueno, varias cosas, ¿vale? En mi Mercadona había de todo. Entonces yo me he cogido dos mantecas corporales, porque a mí la manteca me ha gustado mucho, ¿vale? Y deja una aromita, la verdad, muy bueno en el cuerpo. Y entonces, pues nada, yo me he cogido eso. A ver, había de todo, ya os digo, había perfume, había de todo, crema de manos, de todo, todo. Y nada, preciosuras, ya me he bañado, voy a cenar un poquito, hemos comprado estos bolitos, voy a cenar un poquito y poco más, es que hoy el vídeo va a ser corto porque resulta que yo pensaba que iba a venir yo más pronto y he venido muy tarde, pero bueno, no pasa nada, me voy a cortar un cachito de fuet, voy a comerme eso, tengo unas olivitas aquí que se las saqué el otro día. Tengo yo por aquí. De estas de... Las compré en el Lidl, que son con pimiento, pero no me han hecho mucho gracia. Mirad. Bueno, se ve más bien por aquí. Me llevan pimiento, pero no... Las encuentro un poco fuertes. A pesar de que a mí me gustan las olivas así, pero las encuentro un poquito fuertes. Y nada, antes de irme a dormir, voy a hacer el... Tengo el pollo aquí, lo meteré en la bandeja y lo pondré aliñadito. Y así ya mañana tiene todo su saborcito. Y ya está, preciosuras, pues eso. Y mañana el domingo, pues aquí tranquilita, limpiando, acabando de hacer cositas. Y ya, bueno, el lunes quiero fregar, barrer, organizar la casa, que ya es como estoy sola, pues entonces ya, pues organizo yo más a mi aire, tengo más mi rato para organizar yo. Y nada, el lunes tampoco creo que salga, mañana no voy a salir, pero el lunes yo creo que tampoco voy a salir, me voy a quedar aquí organizando también, limpiando y todo eso, poniendo la casa al día. Y nada, y poco más, que el día ha estado muy ameno, muy tranquilito. Y nada, pasando el día tranquilamente. Y eso. Se ha pasado el día volando. Si es que uno no se da cuenta y ha volado el día. Ha volado totalmente, preciosuras. Ha volado totalmente. Ah, mirad, no se había enseñado. Esperad, que os voy a enseñar una cosa. Os voy a enseñar, mirad. El otro día mira, quitó mi marido la santería, veis, es la cafetera, hemos guardado la cafetera y la santería, pero esa rachola está muy mal, está toda agujereada, veis, y está muy mal. Entonces, pues no. Entonces, pues nada, de momento lo hemos dejado así. Y aquí tengo yo lo que es la... A mí me gusta calentar aquí el pancito, ¿ves?
me gusta tostarlo un poquito. No tostarlo, sino que esté calentito. Tostarlo tampoco. Y ya está. Y nada. Pues eso. Y ya no os he enseñado tampoco, espérase. Mi madre me ha regalado... Mira, venido por aquí. Mi nuera, que para Reyes me ha regalado esto. Mira, una cajita muy chula. Es de Mercadona, pero es muy chulo, ¿eh? Tiene bath soap, no sé lo que es, body serum y body scrub, no sé. Pero mirad, tiene así. Súper chulo. Body Club, Body Shop, esto es que yo no sé lo que es. A ver cómo huele, porque la verdad que quería haber olido la... huele. Huele súper bien. Pero esto hay que averiguar para qué es, porque esto de Body Shop y Body Shop y yo no sé qué más, yo no entiendo qué es esto. Bat Soap. Eso hay que mirarlo en internet, a ver lo que es, en el traductor. Pues nada, esto es lo que me ha regalado. Ella siempre acierta totalmente con los regalitos, siempre, siempre. Y la caja está buenísima, ¿eh? La caja la voy a guardar, me encanta. Muy bonita. Muy bonita, muy bonita. Y nada, preciosuras, que voy a cenar y luego ya seguimos un ratito más. Seguimos, de aquí un ratito seguimos. Bueno, preciosura, voy, aunque a pesar de que está un poquito congelado todavía, voy a aliñar un poquito esto para que mañana ya estará descongelado y coja todos los gustitos. Le voy a echar aceite y aquí tengo todas las especias que yo le he hecho. Aquí le he hecho yo todas las especias, ahora os enseño. También le he hecho vino, le he hecho laurel. Vale, le he hecho varias cosas. Vale, he hecho una hojita de laurel, ajitos, bueno, pues ya sabéis, ¿no? Todas las cositas. Le he hecho sus hojitas de laurel. Y ahora con una cucharita de estas chiquititas yo cojo y le echo todas las especias, ¿veis? Le echo perejil un poquito, yo lo voy echando así, luego lo muevo, ¿vale? A ver. Así. Sal, importante, vale, echamos así. Vale. Luego le echo un poquito de chimichurri. Un poquito, que ya por cierto queda poco. Me parece que ya no me queda más. Ahí, vale. Luego también le echo un poquito de especias para la pizza. Pero que puede ser para absolutamente para todos. Vale. Vale. Un poquito. Vale. Ahí. Luego le echo de estas. A ver si puedo abrirla. Vale, luego le echo también unas poquitas de finas hierbas. Está aquí. Bueno.
Luego le echo un poquito de esta pimienta de París. Esta no entra ni la cuchara. Vale, pues le echamos así un poquito. Vale, listo. Y por último le voy a echar... Uy, pues va. Un poquito de pimienta. Así, un poquito de pimienta. Vale, ya está. Esto sería todo lo que le voy a echar, ¿vale? De especias. Luego lo que le hago, le echo un buen chorreón de vino. Vale, le echo un buen chorroncito de vino. Le echo sal, que no le he echado. Le echo sal, que no le he echado. Y ahora lo que haré es lo moveré todo. Vale. Lo muevo todo. Que se vaya juntando todo. Lo de abajo con lo de arriba. ¿Ves? Lo de abajo con lo de arriba. Y luego mañana, evidentemente, como ya estará descongelado, porque ahora todavía no lo está, pues entonces, ¿lo ves? Pues irá mejor el asunto. Como todavía exacto, no me voy a acostar, bueno, pues de aquí a un ratito vuelvo y le doy otra vuelta. ¿Vale? Más o menos. Siempre le pongo más o menos lo mismo, ¿vale? De especias, más o menos. Lo que le voy a echar un chorroncito, es que se me había acabado el aceite, le voy a echar un chorroncito de aceite. Esperad, ¿eh? Es que lo voy a poner aquí en el sitio este. Esperad, que estoy llenando la botella. Que se había acabado. Vale, ahora. Vale, ahora. Se había acabado el aceite en la botellita. Y ahora pues le voy a poner un poquito más. Y yo lo dejo aquí porque esto vaya macerando. Y esto mañana pues tiene un saborcito cuando yo lo vaya a hacer al horno con unas patatitas. Buenísimo. Vale. Ahora antes de irme a dormir lo taparé con un papel de plata. Lo taparé con papel de plata y pues ya os digo, mañana esto está bien impregnadito, porque ahora todavía está congelado, lo saca muy tarde, pero no pasa nada. Mañana esto está buenísimo, ya os lo digo yo que sí. Así, todos los trocitos le voy dando la vuelta y todo eso, preciosuras. Me voy a ir a desmaquillar. Me voy a ir a desmaquillar, esto lo voy a dejar así, que se vaya impregnando. Y me voy a ir a desmaquillar. Y luego ya os digo. Gracias, horas. Bueno, pues son ya las 12, 12 y 10. Y ahora ya sí que me voy a dormir. Ya llevo mi bolsita de agua caliente y me voy a dormir, ¿vale? Y nada, espero que os haya gustado el vlog. Ya sabéis, si os ha gustado, darle dedito arriba, suscribirse al canal. Y estoy preocupada por una chica que siempre me comentaba y me comentó que tenía coronavirus, ¿vale? Me dijo, ella se llama Isabel Pérez y o Isa Pérez. Y me dijo que estaba un poquito pachucha y nunca me ha vuelto a hablar. Ella me hablaba todas las noches. Y no ha vuelto a hablar. Yo espero que esté bien. Si me estás viendo, por lo menos ponme, si no tienes muchas ganas de hablar o de escribir o lo que sea, ponme aunque sea hola, estoy bien o algo, porque la verdad es que ando preocupada, porque me comentaste que no estabas nada bien, que la habías pasado ya alguna vez y tuviste complicaciones y te ingresaron.
Y esto ya estoy pensando, digo, esa chica ya no me comenta, digo, ¿será que ha pasado algo? Espero que no, que esté súper recuperada ya. Y cualquier cosita tú me escribes y me lo comentas, ¿vale? Y todas mis chicas que estaban malitas, que hay varias que estaban malitas con este dichoso virus, preciosuras, desearos pronta recuperación, pronta mejoría. Y a ver si pasa todo esto ya, la verdad, estamos ya un poquito hartos de este tema ya. Porque cada día es una cosa nueva, una cosa diferente, nada se arregla, todo parece que vaya peor. Bueno, preciosuras, espero que todas las que habéis estado malitas estéis muchísimo mejor. Y las que, gracias a Dios, no lo hemos cogido, gracias a Dios, no se puede tocar ni madera ni decir nada, porque no se sabe por dónde va a deparar esto. Pero que nos cuidemos mucho todas y todos, porque ya se sabe que aunque lo hayas pasado una vez, lo puedes pasar más veces. Y las que no lo hemos pasado también lo podemos pasar, evidentemente, ¿no? Ya no está, aquí no estamos libres absolutamente de nada. Aquí no estamos absolutamente de nada libres. Que nos cuidemos mucho, que nos pongamos nuestras mascarillas y que andemos con mucho cuidado. Que hagamos nuestra vida normal, pero con mucho cuidado. Mucho cuidado porque se están viendo cosas que la verdad es que son muy, muy fuertes. Bueno, preciosura, sin más, me voy a acostar porque estoy súper cansada. Esta noche, la noche del viernes al sábado no he dormido mucho, me ha costado mucho dormirme, no sé qué me pasaba, me despertaba a medianoche, muy mal, preciosuras. Y nada, os mando miles de besitos para todas y para todos y nos vemos en el vlog siguiente. Chao.